30 años lendo, relendo a Rimbaud y sobre Rimbaud, trabajando y retrabajando a Rimbaud. Entonces, además es curioso porque en la miña vida hay como muchos círculos, ¿no? Como o pan de ánimas, que o símbolo principal es o círculo, ¿no? Eché o círculo de emigración, volviendo aquí después de nacer en Maracay, eché o círculo de la lingua, y ahora o de Rimbaud es como otro círculo, porque eu vine a Rimbaud con 16 años, cuando estaba en Madrid, no colegio, deixoume una traducción, a peor traducción que se fixo en el mundo, yo pienso, de Rimbaud, porque bueno, era tan mala que traducía très bien, de muy bien, traducía o très por tres. O sea, era así de mala. Pero tampoco en cuenta tan bo que estuvo agradecidísimo al señor Vidal Jover, que tengo mucho cariño por él, porque gracias a él conocí a Rimbaud, que fue un deslumbramiento absoluto para mí, absoluto. O sea, a poesía de Rimbaud pasó más algo de los traductores, llegó a mí, que para mí fue un deslumbramiento absoluto. Tanto que ese verán, os meus pais trouxéronnos a veranear aquí, a Fonteculler, que nos veraneábamos allí, y en una casa que ainda existe, porque se descubrió que es un arquitecto galego muy importante, Villalucinda, chámase. Ahora una comisaría de policía, curiosamente, pero bueno, está bien que esté ahí. Curiosamente, en esa torre, porque tengo una torre, ainda que yo no soy muy de torres, pero en esa torre yo empecé a traducir a Rimbaud con poco francés que sabían, a traducirlo y a plasiarlo directamente. Los meus primeros poemas en prosa escribinos ahí, plasiando directamente a Rimbaud. Entonces, claro, para mí ahora traducirlo galego, porque sabes que antes que traducí no o castelán, pero esta traducción sinceramente es mucho mejor que la que existe en castelán, o cae lógico porque vos tenés 15 años, pues de repente traducir a Rimbaud o galego y que esto sí, que esto sexa por lo de ahora a culminación, digamos, do meu traballo sobre Rimbaud y que sexa en galego, ten un senso moi especial para mí. Dito isto, vou seguir facendo o que tiña que facer dende o principio, que era dar as gracias. Porque a miña nai díxome que hai que ser agradecido e ten moita razón. Entón, antes de nada, quero dar as gracias a Raimundo Fernández, que penso que hoxe non pudo vir, a Rai, o compañeiro Rai, de Alexandre Bóveda, de Gráficas Mera, porque por todas as facilidades que me deron e que me están dando para poder autoeditar libros, ¿no? Esperamos que esta colección siga seguramente tamén autoxestionándose ca xente, cos compañeros do BSG e toda a xente que queira unirse a ese proxecto que está aberto, ¿no? Quero darlle as gracias a Begoña Paz, que está por aí, que a miña amiga Begoña Paz, que é unha das mellores amigas que se pode ter no mundo, porque me axudou a leu a miña traducción e me axudou a corrixir as erratas, as graias e mesmo algún erro que tiña. Quero darlle as gracias, bueno, quero darvos as gracias a vos porque por toda a axuda que me estades dando, mercando os libros a través das redes sociais e por estar aquí, porque eu sei que a xente que estades aquí sodes xente que apreciades o meu traballo e que me apreciades a min.